Ahora también siento ese temor. Pienso que Carlos puede dejarme en cualquier momento por una mujer más joven, como hiciste tú muchas veces. Si pudiera retroceder en el tiempo, no hubiera cometido todos los errores que he cometido contigo. Y así no te hubiera perdido. No hablemos del pasado. Hablemos del presente. No estamos casados ya. No nos une ningún lazo. ¿Pero por qué crees que permito que te quedes en esta casa? Simple. ¿Por Isabel? No. ¿Entonces? Porque a pesar de lo mal que la pasé a tu lado, del pésimo marido que fuiste, has sido mi compañero durante muchos años, Bruno. Conozco todos tus defectos, pero te guardo mucho aprecio y no quisiera que te quedes solo. Gracias, Francesquita. Gracias. Eres la única mujer que me ha querido, de verdad. Gracias por tu caridad. Pero nada podré evitar que me quede solo para siempre. No, Bruno. No estás solo. Nosotros seguimos siendo tu familia. Gracias, Francesquita.